Hola, buenos días a todos. Buenas tardes en Tailandia. Espero que estéis todos bien. Yo sí, si me permitís, todo y la puntualidad y que habéis tenido los que ya estáis conectados, esperaremos si acaso un par de minutos más, porque me comentan que hemos tenido una pequeña dificultad a la hora de enviar el link de conexión. Y entonces hay personas que ahora están haciendo todo el proceso de conexión. Bueno, pues dados estos 2 minutos de margen que hemos ofrecido a aquellos que se están conectando a este webinar, daros la bienvenida en primer lugar a este webinar, como decíamos, que es uno de los dos que tenemos previsto para como objetivo, ¿no? De dar impulso a la misión empresarial del Port de Barcelona, que celebraremos, si no hay ningún inconveniente, en modo presencial en Tailandia del 22 al 28 de octubre próximos. Y antes de nada, también dar la bienvenida a todos los ponentes que ahora citaré y también a todos aquellos que os habéis conectado para poder conocer un poco más en detalle las explicaciones que desde tanto desde el lado de Tailandia como de la experiencia de una empresa que también está instalada allí, nos van a ofrecer en el webinar de hoy. En primer lugar, quisiera presentar a Cristina Aguilar, que es la encargada de negocios de la Embajada de España en Bangkok. También nos acompañará Luis López, que es el consejero económico y comercial de la Embajada en Bangkok. Y por último, la última intervención la realizará la señora Natalia Jorge, que es Marketing de Asia Pacific Manager de la empresa IPSA, que es el acrónimo de Industrial Técnica Pecuaria SA, y nos dará esa visión, ¿no? De su experiencia y aterrizaje en Tailandia. Yo simplemente añadir en esta bienvenida el objetivo, ¿no? De estos webinars que recordaréis que en época prepandémica el elemento que utilizábamos era una sesión presencial, lo que denominábamos seminario país, y que ahora, gracias a la tecnología, hemos convertido no en una acción, sino en dos acciones, con lo cual multiplicamos la posibilidad de convencer a aquellos que no lo estén para venir a acompañarnos a nuestra misión y, como decía, en dos webinars, uno que celebramos hoy y el otro, por si os queréis apuntar también y que pues consistirá en ir añadiendo información que hoy no trataremos, pero que será de interés en el próximo seminario, que será el día 6 de septiembre, también a las 10 horas, para no penalizar mucho a las personas que están en Tailandia y a las cuales les agradecemos la participación. Por último, y antes de darle la palabra, de dar paso a Cristina Aguilar, quisiera agradecer
a los colaboradores, ¿no? Principalmente las dos embajadas, la embajada española en Tailandia, en Bangkok, y también al ICEX, ¿no? A esa Consejería Económica, por el apoyo que nos están brindando a la hora, pues, de realizar los contactos y de hacer ese trabajo previo tan importante para que luego realmente pues podamos llevar a cabo con éxito la misión, y también a la Embajada de Tailandia en España, que ha mostrado un gran interés y nos ha dado también un gran soporte, y la muestra está en el último viaje que realizó la embajadora a Barcelona, visitando el puerto y previamente con una delegación de alto nivel de la Dirección General de Aduanas de Tailandia. También, como no, a los patrocinadores, ¿no? En estos momentos tenemos confirmados 4 patrocinadores, que son el Consorcio de la Zona Franca, Empresas Masiques, IDOM y el Colegio de Aduanas, que desde hace también muchos años, estos 3 últimos, nos están acompañando en todas nuestras aventuras empresariales en cuanto a misiones que desarrolla el puerto de Barcelona. Y ahora sí, ya sin alargarme más, me gustaría dar paso a Cristina Aguilar, encargada de negocios de la Embajada de España en Bangkok. Buenas tardes, Cristina. Buena tarde. Buena tarde. Buenos días a todos que estáis en Barcelona. No sé si, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues es un placer saludaros a todos. El embajador Felipe de la Morena me ha pedido que esté hoy aquí en su lugar. Él le habría encantado ser él personalmente quien estuviera dando la bienvenida a este webinario. La verdad es que está muy, muy contento con la perspectiva de la misión de Port de Barcelona. Como muchos de vosotros sabréis, el embajador Felipe de la Morena fue nombrado embajador aquí en Tailandia, además de Laos, Camboya y Myanmar, a finales del año pasado, y empezó su misión en enero del 2022. Y os puedo asegurar que desde un primer momento él ha marcado como eje fundamental del trabajo de la embajada el apoyo a las empresas españolas que ya están aquí en Tailandia y aquellas que pues, se quieren abrir mercado. El hecho de que él no esté aquí hoy con vosotros es precisamente porque dentro de escasas horas van a empezar las cuartas consultas políticas entre España y Tailandia. Se trata de una reunión de carácter anual, cuando las circunstancias lo permiten. Desafortunadamente la pandemia las ha interrumpido durante un par de años, pero es una reunión importante con altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer un repaso a las relaciones bilaterales, y os puedo asegurar que hemos dedicado muchísimas horas a preparar la agenda de estas consultas políticas y a dotarlas de contenido y mensajes concretos, y sin duda el capítulo más que tiene más peso de todos es el económico y el comercial. Nosotros solemos empezar siempre nuestros informes, nuestras intervenciones, cuando hablamos de las relaciones bilaterales entre España y Tailandia, diciendo que son excelentes, que tenemos unas relaciones muy, muy cordiales, pero que son muy escasas en contenidos y en intercambios. Hubo un periodo entre 2014 y 2017 en que estas relaciones tal vez se vieron algo ralentizadas por el golpe de Estado en 2014, pero ahora están plenamente normalizadas. Y sin embargo, el capítulo económico y comercial sigue siendo modesto y desde luego consideramos que por debajo de su potencial y por debajo de lo que sucede con nuestros socios europeos, con lo cual el consejero comercial Luis López os explicará las vicisitudes de este mercado y las trabas que tiene, pero sin duda estamos todos convencidos de que hay grandes oportunidades para las empresas españolas y que con el esfuerzo de todos pues iremos logrando que progresivamente pues estas dificultades, estas trabas se vayan desapareciendo y permitan que el entorno sea más favorable para los negocios de las empresas españolas. Nada más por mi parte que deciros que la embajada, por supuesto, está a la disposición de Port de Barcelona, de todas las empresas que quieran entrar en este mercado, pues para facilitaros contactos institucionales, para hacer todas las gestiones que estén en nuestra mano, para que entre todos pues logremos subir ese nivel de intercambios y que sean más numerosos y significativos. Nada más, espero que el webinario sea muy provechoso para todos y deseando daros la bienvenida a muchísimos de vosotros en octubre de este año. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por tu mensaje, gracias por tu puesta en contexto, y que además es, entiendo que muy oportuna también esta misión que estamos organizando, ¿no? Para intentar impulsar, ¿no? ese,
ese o impulsar o hacer crecer, ¿no?, ese déficit de relaciones comerciales con Tailandia. Muchísimas gracias, Cristina, y seguimos en contacto. La verdad es que también me gustaría comunicar que en breve organizaremos un viaje de prospección, lo digo para el resto de oyentes, y si alguien tiene algún tema o algún punto de interés, pues se puede poner en contacto con nosotros para poderlo trasladar en las semanas próximas en nuestro viaje de prospección a Tailandia. Gracias, Cristina, y hasta la próxima. Bien, y ahora, según el programa que tenemos fijado, y antes de dar entrada a Luis López, el consejero económico y comercial de la Embajada de Bangkok, me gustaría muy rápidamente y para poner en contexto de todos aquellos que podáis estar interesados en nuestra misión empresarial, una muy breve presentación de lo que es la misión, el contexto, ¿no?, y los objetivos. Entonces, bien, aquí lo tenéis. El título del webinario, como lo sabéis, oportunidades de negocio. Este es el logo creado expresamente para esta misión empresarial. Recuerdo las fechas del 22 al 28 de octubre. Perdón. Y una primera referencia a las entidades colaboradoras, sobre todo esta diapositiva tiene el sentido de que podáis visualizar aquellas entidades tanto en los dos principales sectores, el de la logística y marítimo y portuario, que son las asociaciones homólogas de las que están ubicadas aquí en el puerto de Barcelona. Nos hacemos referencia a agentes de aduana, empresas estibadoras, agentes consignatarios y transitarios, pero también a otras entidades como puedan ser las entidades de asociaciones empresariales, la Cámara de Comercio de Tailandia o incluso la Autoridad Portuaria de Tailandia, que también están colaborando en este caso con nosotros para poder desarrollar la misión empresarial, ¿no? Y en la parte local nuestra, pues evidentemente agradecer el soporte que siempre nos brindan tanto las cuatro asociaciones como entidades, como en este caso ya he citado, el Consorcio de la Zona Franca, FUMEN, PIMEC y la Cambra de Comercio de Barcelona. A continuación, perdón, veo que es muy sensible, podáis ver el programa provisional que tenemos previsto para la misión empresarial, que va a constar, por una parte, de una jornada empresarial, en la cual pues estarán representantes de alto nivel de las diferentes, ya no solo asociaciones empresariales, sino los propios empresarios, que esto es lo que dota esta conferencia inaugural, esta Business Conference. Luego, y como parte principal, desarrollaremos las agendas de contactos bilaterales, que es la parte más importante y más interesante para aquellas empresas que quieran compartir con nosotros la misión empresarial. Y luego desarrollaremos en los días siguientes seminarios técnicos focalizados en el ámbito de aduanas, en el ámbito de innovación y relacionado con Smart Ports y también en el ámbito de formación. Tanto formación específica, estamos hablando de formación logística de ambas partes, ¿no? Tanto contando con el soporte de la escuela Intermodal Transport de aquí de Barcelona, la antigua Escuela Europea de Sourcing Shipping, y universidades y entidades formativas de Tailandia. También añadiremos, como no, una visita al puerto más importante del país, al puerto de la Imchabang. Siempre son visitas demandadas por la propia comunidad portuaria y por los asistentes, ¿no?, para tener un conocimiento en directo de la actividad y el cómo funcionan los puertos en los países de destino. Y ya dejaremos también un espacio para los contactos privados o particulares que las empresas quieran desarrollar al margen también de los contactos bilaterales. La jornada en Bangkok, como ya hemos explicado anteriormente, sobre todo lo que es la Business Session, contará con representantes de ambos países, representantes políticos. Recordar que intentamos siempre darle el paraguas institucional para que pueda tener mayor atractivo por parte de los empresarios locales, en este caso por los empresarios tailandeses. Y entonces aquí estará el representante de la Cámara de Comercio
de Tailandia, perdón, el representante de la Autoridad Portuaria de Tailandia, nuestro presidente, Damià Calvet, el presidente del Puerto de Barcelona, un representante del Gobierno de Cataluña, esperemos que pueda ser el vicepresidente, si no, pues habrá un delegado importante en este sentido. Cómo no contar con la participación del embajador de España en Tailandia y un representante del Ministerio de Transporte de Tailandia. En las jornadas siguientes, tal como se había dicho, pues ahí intervendrán representantes empresariales de ambas partes, tanto en el Seminario Técnico de Aduanas, que como sabéis todos nos acompaña siempre la Aduana de Barcelona, y tendremos como contraparte la Dirección General de Aduanas de Tailandia. Y en el caso tanto de Innovación y Smart Ports, pues representantes de los principales puertos de Tailandia, y en el caso de Formación, como ya he citado anteriormente, representación tanto de la Escuela de Intermodal Transport como de universidades y entidades locales de Tailandia en el ámbito formativo específico de lo que es la logística marítimo y portuario. A continuación, y ya para ir acabando, recordaros lo que os he indicado en primera instancia, el siguiente webinar que será, lo celebraremos el martes 6 de septiembre, en el cual hemos titulado Cómo hacer negocios en Tailandia. Hoy hablamos de oportunidades y el siguiente webinar concretamos todavía más y con una estructura muy similar en cuanto el acceso al mercado tailandés, la cultura de los negocios y el protocolo tailandés, y como no, también con otro testimonial de una empresa que nos explique su experiencia de aterrizaje en Tailandia. Y aquí una última diapositiva, más que nada para que podáis visualizar el desarrollo de lo que han sido otras misiones, ¿no? Y que está diseñado por la misma estructura, ¿no? Los contactos bilaterales, las reuniones de trabajo, los seminarios técnicos, ¿no? Los almuerzos de trabajo, las reuniones empresariales también específicas, ¿no? Tanto con el sector logístico como el sector portuario y marítimo del país. Y ya para finalizar, pues volver otra vez a agradecer tanto a los colaboradores, las embajadas, ICEX, Casa Asia y sobre todo también a los patrocinadores, como comentábamos, un consorcio de Zona Franca, IDOM, Empresas Masiques y el Colegio de Agentes de Aduana. Y con esto termino mi intervención y para no dilatarnos más ya doy paso a Luis López, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Tailandia, concretamente en Bangkok. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Manel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. También un saludo a Cristina. Muchas gracias por la presentación, introducción que nos has hecho en nombre del embajador. Y yo, pues, ponerme a la disposición de todo el mundo y darles la bienvenida a todos. Sin más preámbulos y sin más pérdida de tiempo, comparto la presentación esta que tenemos aquí para un poco comentar las perspectivas y oportunidades. Creo que estamos ahí ya. Bueno, en esta carátula donde indico un poco el índice de los temas a tratar, habéis visto que he puesto dos fotos. Preguntaréis por qué esas dos fotos. Pues esas dos fotos pretenden ilustrar el gran fenómeno de la dualidad entre modernidad y tradición en la que vive Tailandia, ¿no? Por un lado, un país muy aferrado a sus tradiciones, todavía un poco, en alguna manera, demasiado, y necesitado de reformas. Y por otro lado, pues un mundo vibrante, moderno, con edificios muy rumbosos. Este fenómeno de la dualidad pues nos va a acompañar a lo largo de gran parte de la presentación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se pasa aquí la siguiente? Muy bien. Tailandia en el contexto de la ASEAN. Bueno, la ASEAN todo el mundo sabe perfectamente lo que es, no necesito repartirlo. Yo lo único que quiero decir de la ASEAN es que se habla mucho de ella, tiene considerables logros, evidentemente, durante estos muchos años, pero las realidades son muy duras, ¿no? Las realidades son difíciles, la integración es muy compleja, muy lenta, ¿no? Se va impulsando ahora con los acuerdos de libre cambio internos de la ASEAN y otros países, en concreto el RCEP, que es el ámbito de integración económica de todo el Asia, más luego algunos otros acuerdos de libre cambio con varios países de Asia y del Pacífico, obviamente con Asia, con casi todos, y del Pacífico, pues muy notablemente, el de Chile,
y a algún momento se negociará también la Trans-Pacific Partnership, pero una integración compleja. Vuelvo un poco a la parte izquierda de la presentación. Como veis ahí, geográficamente la ASEAN pues, supone mucho agua, muchas distancias. Desde España vemos que todos estos países nos parecen que están todos juntos. En realidad las distancias siguen siendo muy importantes, ¿eh? Se tarda muchas horas en viajar de un país a otro, ¿eh? Es mucho agua y poca tierra. Son países, la mayoría pequeños, con unas geografías muy complejas, muy poblados algunos, otros no tanto, muy diversos, tremendamente complejos en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. Por tanto, tenemos que aterrizar un poco en la ASEAN, desde Europa y desde España en concreto, para saber su realidad, ¿eh? Tenemos que profundizar un poco en el estudio, porque si no todo nos parece igual y no nos damos cuenta de que aquí las cosas son muy distintas. Bueno, hay un tema que regularmente se suscita y se pregunta, y es si alguno de estos países sirve de puerta de entrada para todos los demás, por aquello de la integración económica de la que hablábamos, ¿no? Mi respuesta es básicamente negativa. Ningún país sirve de puerta de entrada suficientemente eficaz para los demás, con muy poquitas excepciones. Yo diría que quizás la única excepción que puede haber es en el sector financiero, en el cual Singapur sirve como centro financiero para toda la región. En casi todo lo demás, los países son perfectamente separados, perfectamente independientes, perfectamente diferentes, y lo tienen bien a gala. Por tanto, puede ser un error intentar abordar un país desde otro. Claro, dicho esto, como no podemos estar presentes en todos, por alguno hay que empezar. Y por ese por el que empezamos puede servirnos no tanto de puerta de entrada como primer lugar de aterrizaje, del cual saltemos al siguiente. Esta idea volveremos sobre ella un poco más adelante. Bueno, por naturaleza de la actualidad, pues tenemos que hablar un poquito de cómo se ha gestionado la pandemia, ¿eh? Aquí ha habido aproximadamente unos 4,5 millones de infectados, unas 30,000 muertes, digamos, directas, muchas más víctimas indirectas, por supuesto. Por tanto, los ratios de incidencia son, digamos, que inferiores a lo que han sido en otras latitudes, desde luego menos de incidencia que la que ha habido en España, ¿no? Comparado con una población de 70 millones, pues esto es relativamente poco. En cambio, el efecto social ha sido muy considerable. Esto ha puesto a prueba todo el sistema sanitario público, ha puesto a prueba toda la economía, especialmente en el área del turismo y de los viajes, que son tan importantes en Tailandia. Ha tenido un gran efecto sobre el Estado, sobre la credibilidad del Estado, sobre las instituciones que lo han gestionado. La regla general ha sido la prudencia, incluso en algún caso un exceso de miedo a veces, ¿no? Las reacciones han sido lentas. Bueno, esto siempre es discutible, porque en ningún sitio las reacciones han podido ser brillantes, ¿no? Entonces, sobre la eficacia o no eficacia, bueno, las opiniones están abiertas. En todo caso, ahora mismo es un tema que está prácticamente en vías de solución. Los viajes están abiertos, ahora ya no hay restricciones a los viajes, basta con registrarse y te dan automáticamente un código QR. El turismo ya está abierto, excepto para los chinos, de manera que esto pues casi hay que pasar página en este sentido, teniendo las precauciones necesarias por si acaso, ¿no? Situación económica. Bueno, pues yo creo que por ver un poco el devenir de Tailandia en los últimos veintitantos años, se ve ahí un perfil con crisis y accidentes cada X años y luego recuperaciones fuertes, ¿no? Entonces hubo la gran crisis de las divisas asiáticas y luego ha habido una recuperación bastante generosa. Luego vino la crisis de Lehman Brothers, y se recuperó muy rápido. A continuación tuvieron un año muy malo, en 2011, con las inundaciones y las revueltas políticas, y la cosa fue francamente mal en la economía, pero al año siguiente hubo una recuperación otra vez muy rápida, ¿no? Después vino el golpe de Estado, también otro año complicado, y luego ya ha habido otra recuperación. Esta sí ya ha sido un poquito más lenta, ¿no? Entonces vemos ahí como entre los años 2015 a 2019,
pues el ritmo de crecimiento está más en el 3 y pico, no llega al 4% en promedio, mientras que antiguamente se estaba creciendo el 6, 7 y 8%, ¿no? Con el COVID, Tailandia ha sido uno de los países más afectados en el año 2020. La recuperación en el 21 ha sido relativamente lenta, y para el año 2022, pues sí, estamos en fase de recuperación, pero tampoco es una recuperación excesivamente fuerte. Si acaba el año con el 3%, probablemente estará bien. Entonces, algunas características de la situación económica, como decíamos, en el año 18 y 19, pues esto estaba un poquito desacelerándose. El año 2020 fue un año muy complicado, frenaron todos los motores de la economía, tanto el turismo, las exportaciones, el consumo interno, frenó todo. En el año 2021 podemos hablar de una salida, de un crecimiento económico, lo que se llama el perfil Nike, o algunos dicen que más bien ha salido una salida tipo K, es decir, unos se han recuperado fuerte y otros han seguido en decadencia, ¿no? Todo esto se ha hecho con una política fiscal que intentaba estimular el gasto y soportar las rentas hasta que los recursos fiscales van poco a poco haciéndose más complejos y más difíciles y se está llegando ya a una deuda que ya ha pasado del 60% y que en algún momento se va a acercar al 70%, ¿no? Una política monetaria que ha sido muy laxa, muy de acomodar y de manejar el tipo de cambio. La inflación hasta ahora era francamente baja. Obviamente ahora, como no puede eludir el contexto internacional, pues estamos en el orden del 5%, ¿no? El déficit de la deuda hasta ahora, como decía, eran bajos, pero ahora se han ido elevando y ya es un tema que hay que tener bajo vigilancia. En algún momento va a tener que haber una consolidación fiscal. El desempleo aquí siempre fue muy bajo, porque en realidad está camuflado por el subempleo, pero ahora mismo las circunstancias, sobre todo en el sector servicios y en la economía informal, pues han sido muy complicadas en los dos últimos años. A ver ahora si consigue un poco retomarse y conseguir una situación social que no entre en zona de conflictos, ¿no? El consumo privado, pues tiene unos límites estructurales porque las familias están muy endeudadas. Se habla de endeudamientos próximos al 90% del PIB. En ese sentido, pues es muy difícil estimular por la vía del consumo privado. Por el lado de la inversión, pues la inversión privada está ante unas expectativas relativamente pobres por las incertidumbres y por las dificultades. Y la inversión privada, pues tiene dificultades de ejecución, ¿no? Está muy centrada en Bangkok y en el Eastern Economic Corridor, del que vamos a hablar más tarde, y en el resto del país la inversión pública es insuficiente. Se le está animando a que haya un empujón y un plan de desarrollo de infraestructuras físicas, energéticas y sociales, pero están todavía muy concentradas. La inversión extranjera, pues, está también un poquito modesta, un poquito frenada por las considerables incertidumbres políticas que están encima del país, ¿no? De manera que para el año 2022, pues esperamos una recuperación que seguirá siendo modesta, del orden del 3%, y para el año 2023, pues hay la incertidumbre política de que tiene que haber un cambio del gobierno y en estos casos, pues siempre hay incertidumbres y la inversión siempre es timorata. En todo caso, pase lo que pase en la situación económica macroeconómica, aquí no faltan oportunidades. Esto ha sido un país que durante muchos años ha estado acostumbrado a estas dificultades y a estos problemas macroeconómicos, a pesar de lo cual los negocios privados han seguido funcionando y los empresarios han seguido trabajando. Entonces, yo creo que de manera selectiva nunca van a faltar oportunidades y por eso yo creo que esa es la parte buena que tiene que ver cualquier empresario extranjero, ¿no? ¿Cuáles son los retos estructurales? Bueno, sin ir demasiado a detalle, es un país que, digamos, está un poco en la trampa del país de renta intermedia, por el cual ya no tiene los costes laborales tan bajos como pueden tener Vietnam o Camboya o Laos o Myanmar, pero no ha dado el paso tecnológico que ha dado Singapur o Corea o Taiwán. Entonces, tiene ahí un conjunto de problemas un poco enquistados, un modelo que ha perdido dinamismo, está un poquito anémico
y tiene, algunos dicen, tiene sus principales motores, están gripados. Yo creo que su gran problema es que falta ambición reformista y que se está viendo adelantado por otros países más, más dinámicos, ¿no? Otro rasgo fundamental que quizás tiene algo que ver con esto que decíamos es la gran desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza. La desigualdad acaba siendo un freno al crecimiento. Todo esto en un contexto en el que hay grandes oligopolios en muchos mercados. Hay, por un lado, las grandes empresas son oligopolísticas, mientras que las pequeñas y medianas empresas viven en un mundo muy competitivo en el cual los márgenes de crecimiento y de rentabilidad son muy modestos, ¿no? Por tanto, hay problemas estructurales graves, ¿no? Con una regulación que a veces es muy excesiva, a veces es demasiado laxa y con demasiada frecuencia es anticuada. Hacen falta muchas más reformas. Tailandia necesita modernizarse. Por otro lado, un rasgo importante es una gran dependencia de la exportación, tanto de bienes industriales, también de algunos mercados agrícolas. Gran dependencia demasiado concentrada su exportación y también el lado de servicios demasiado concentrado en el turismo. Desde el punto de vista geográfico, todo estaba muy concentrado en China. Claro, ahora las cosas con China están de una manera muy distinta. Las cadenas de valor con China están ahora interrumpidas, tienen que recomponerse. Hay el grave problema del transporte y desde el punto de vista del turismo, por supuesto, ahora mismo no llega ni un solo turista chino. De manera que hay un problema estructural muy complicado. De más largo plazo había el problema de que el modelo tailandés estaba basado en la mano de obra excedente de la agricultura y esto, pues claro, se va agotando, entre otras cosas porque la población de Tailandia está estancada, no hay crecimiento demográfico. Entonces, la población va envejeciendo y no se atisban mejoras en productividad. Hay un serio problema de productividad, fundamentalmente porque la formación a nivel de empresas no es suficiente y faltan algunos de los perfiles mejor cualificados. Por otro lado, faltan perfiles de mano de obra de la más barata. Entonces, ahora mismo se está importando mano de obra. ¿Alguna característica más? Pues en el mundo de las infraestructuras, son todas infraestructuras bastante aceptables, cuando se compara sobre todo con países limítrofes, pero son bastante desiguales, ¿eh? Y hay un notable desequilibrio regional. Las infraestructuras alrededor de Bangkok son buenas, la zona del Eastern Economic Corridor son bastante buenas, pero en el resto del país, en cuanto uno sube hacia el norte, ya las cosas no son tan buenas. En fin, en todo este contexto, yo lo que creo que se detecta es una gran oportunidad para aquellas empresas innovadoras y que hagan un proceso de disrupción de las estructuras, ¿no? Hay margen para el que viene con ideas nuevas, ¿no? ¿Cuáles son las apuestas principales? Pues bueno, el país está apostando por más infraestructuras, en concreto, pues por modernizar los ferrocarriles y por extender la red. Están desdoblando y duplicando las vías únicas, más de 4.000 kilómetros de desdoblamientos. Se está hablando de un land bridge, que es un proyecto un tanto curioso, por el cual, no sé si se tiene a la vista el mapa de Tailandia, se trata de cruzar ese gran istmo que une Tailandia con Malasia, intentar cruzarlo para que el tráfico marítimo no tuviese que dar la vuelta, como lo da ahora, por todo el estrecho de Malaca, sino que allá hay una especie de sistema que algunas veces algunos han propuesto un canal, como si fuese el canal de Panamá, cosa que parece físicamente bastante imposible. Otros están hablando de lo que llaman un land bridge, que consistiría en un sistema de descarga en un puerto por el este, en el puerto de Chumpon, cruzar unos 40 o 50 kilómetros por ferrocarril, en una especie de puente ferroviario, y volver a cargar en el puente por el oeste. Esto parece una idea muy, muy chocante y yo no sé si eso es económicamente viable, pero se sigue hablando de ello.
Por otro lado, otra de las grandes apuestas es el Eastern Economic Corridor, que es un gran plan industrial, tanto en industrias punteras como en servicios modernos. Esto es en la zona del Golfo de Tailandia, donde antiguamente estuvo el Eastern Seaboard, es decir, que es una segunda etapa de un plan de desarrollo regional. Ahí se están otorgando bastantes incentivos fiscales, bastantes ventajas legales, se está desarrollando infraestructura pública. Bueno, veremos a ver si la iniciativa privada entra a este proceso, ¿no? La otra gran apuesta es la BioCircular Green Economy, BCG. En este sentido, pues las necesidades son casi infinitas, son muy amplias, tanto en energía renovable como en agua. El ciclo del agua es algo muy, muy necesario en Tailandia. Tratamiento de residuos urbanos, industriales, etcétera. Hay una gran apuesta, ¿no? Una gran apuesta que es pública, pero sobre todo privada, ¿no? La otra gran apuesta es lo que se llama el programa de digitalización, el Thailand 4.0. Pretenden digitalizar todas las industrias manufactureras, los servicios, las infraestructuras, las ciudades, en fin, todo eso avanza en la medida que los recursos lo permiten. Cuando hablamos de recursos, no solo hablamos de los financieros, hablamos también de los recursos humanos, que no son todo lo abundantes que harían falta. Se apuesta también por el turismo de calidad, porque aquí ya se ha estado mucho tiempo con turismo barato y se dan cuenta de que es preferible apostar por el turismo de más valor añadido. Sí, claro, esto lo pretendemos hacer todos y es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando uno está saliendo de la crisis por la que se ha pasado en los últimos 2 años, ¿no? El sector agroalimentario también es una de las grandes apuestas, ¿eh? Ellos se consideran una de las naciones que alimentan al mundo, Thailand Food Nation, dicen, o otros dicen The Kitchen of the World. Es verdad, hay una industria agroalimentaria potente, pero tiene también mucho margen para modernizarse, para adaptarse a los nuevos requerimientos de los consumidores en términos de packaging y también en términos de calidades, porque ya los mismos pesticidas que se utilizaban antes ya no pueden ser utilizados. Y finalmente, como en todos los países, pues hay una apuesta por el automóvil eléctrico. Tailandia ha sido el centro de producción de automóviles más grande de toda esta parte del mundo. Después de Japón, China y Corea, pues Tailandia es el principal exportador de automóviles de Asia. Creo que en el ranking mundial andan por el puesto 11-12 y ahora tienen que hacer toda una transición de los motores convencionales. Generalmente aquí se fabrican muchísimos vehículos todoterreno. Hay que hacer toda una transición al vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, repasadas esas, un pequeño repaso a lo que es el comercio exterior de Tailandia, que como vemos, las exportaciones y las importaciones están muy, muy vinculadas, fundamentalmente porque la exportación está basada en materias primas y en elementos semifabricados, semimanufacturados importados, forman parte todo de las cadenas de valor, por tanto, fluctúan a la vez, ¿eh? Ahí se está viendo un gráfico sobre cómo funciona históricamente. Tailandia ha tenido momentos mejores que el año 21 en términos de comercio exterior, como se ve ahí claramente. ¿Quiénes son sus principales clientes? Pues fundamentalmente Estados Unidos, China y Japón. Y luego ya el conjunto de países de la región, ¿no? Vietnam, Malasia, Singapur, Indonesia, etcétera, etcétera. En Europa, pues el conjunto de la Unión Europea sí que representa un papel importante, en particular Alemania, que tiene que salir ahí el siguiente, después de Suiza, quizás, ¿no? En términos de proveedores, pues claro, ahí la que destaca fundamentalmente es China, ¿no? Que ya representa un gran, gran porcentaje de las importaciones de Tailandia. Tailandia está muy en la órbita china y todos los demás estamos muy por detrás, ¿no? ¿Cuáles son las principales exportaciones? Bueno, pues lo fundamental, el automóvil y las piezas de vehículos para montaje de vehículos. Es un sector muy importante. Como decíamos, las grandes empresas multinacionales japonesas, sobre todo, pero también algunas europeas, están instaladas aquí con grandes plantas de ensamblaje de automóviles. Al amparo de lo cual,
los fabricantes tailandeses han hecho las fábricas de componentes, ¿no? A continuación hay maquinaria de todo tipo, desde la electrónica, equipos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante también el sector de las piedras preciosas y semipreciosas, la joyería, obviamente el caucho, polímeros, la industria química y petroquímica son también muy importantes. En fin, podríamos entrar en mucho más detalles, pero esos son los fundamentales. Desde el punto de vista de las importaciones, también en ese contexto de comercio intraindustrial del que hablábamos, ¿no? Pues hay muchas partes y piezas de automóviles que son importadas, mucha maquinaria, también hay joyería, porque al fin y al cabo la joyería es un proceso también industrial con gran parte de sus materiales importados. Cauchos y cauchos, aquí estábamos hablando básicamente de importación de cauchos sintéticos, mientras que los otros eran naturales. Polímeros, industria química, en fin, toda una gran gama de productos industriales, ¿no? En términos de alimentos, Tailandia exporta muchos alimentos, pero importa muy poquitos, ¿no? Bueno, en términos de la inversión extranjera, pues en el año 21 las inversiones extranjeras recibidas en términos netos fueron bastante bajas, solo 2.700, porque este año hubo una gran venta, claro, las inversiones brutas fueron muy superiores, pero hubo una gran venta de los supermercados Tesco a un grupo tailandés, con lo cual, claro, eso hizo un efecto salida de capitales, ¿no? Por eso la inversión neta recibida en el 2021 es baja. Otros años han dado por los 12 y 14 mil millones de dólares, ¿no? Mientras tanto, la inversión realizada por empresas tailandesas en el extranjero son casi 19 mil millones. Esto llevamos ya por lo menos 10 años en los cuales Tailandia es un país que exporta capitales. Sus inversiones en el extranjero son superiores a las inversiones de extranjeros en Tailandia, ¿no? Bueno, entre los inversores, pues es lógico esperar a Japón, Singapur, Hong Kong, Estados Unidos, en fin, los usuales, incluidos algunos de estos países, paraísos fiscales desde los cuales se vehiculan inversiones de otros, ¿no? En concreto, pues la isla de Mauricio es por donde se vehiculan gran parte de las inversiones indias, ¿no? Entre los destinos de su inversión, pues hablaremos básicamente de los mismos, los de la región fundamentalmente y algunos de países desarrollados como Estados Unidos, Japón y Reino Unido y algún otro europeo, ¿no? Bueno, en los sectores, pues es fácil ver que son fundamentalmente el liderazgo lo tienen el comercio, es decir, estamos hablando de las grandes inversiones de los centros comerciales tailandeses que han comprado centros comerciales por el extranjero. Luego hay industria química, hay industria del cemento, equipos, en fin, la gama es amplia, ¿no? ¿Quién son los principales inversores extranjeros? Bueno, hay un conjunto de logotipos en los que se ve pues una amplia representación de todas las industrias, tanto en la química, petroquímica, eléctrica, en fin, la gama es muy amplia. Ahí se juntan pues empresas europeas, estadounidenses, japonesas, etcétera, etcétera. Esto no son todos muy conocidos. Estos otros son los, perdón, se me ha ido la mano aquí. Estos otros son los grandes inversores tailandeses por el mundo, ¿no? Y en ellos, pues, nos vamos a tener un poquito para que sea, nos familiaricemos un poco. Este es Vigreen, es un gran inversor en energías renovables que invierte básicamente alrededor de la región. Este es Gulf, otro inversor en energías convencionales y renovables, pasándose de las convencionales a las renovables. Indorama es una gran industria petroquímica, líder mundial en su sector y con una inversión importante en España, donde fabrica PET. PTT es la gran compañía petrolera del país. TCC, esto es básicamente real estate y hoteles. Minors son hoteles, que además son bien conocidos en España porque son los dueños de los hoteles NH. Este Casicón y Kunsri son dos bancos.
Sansury es otra compañía inmobiliaria, esto es otro, Bangkok Bank es otro banco, SCB es otro banco, CP Foods, esto es una gran industria agroalimentaria, básicamente carnes de pollo, de cerdo, gambas, un conjunto de esto. Betagro es aproximadamente lo mismo. Thai Union es probablemente el principal fabricante de conservas de pescado del mundo, ¿no? SCG es cemento, materiales de construcción, tiene también una división química muy importante y una división de packaging en la cual han invertido en una empresa en España, concretamente una empresa en Cataluña, se llama Delta Labs, la han comprado el año pasado. Central Group son grandes almacenes. En fin, esto nos da un poco el panorama de la inversión tailandesa por el mundo, ¿no? Y por España. En términos bilaterales, ¿qué es lo que tenemos? Pues Cristina ya lo decía antes, que tenemos una relación insuficiente, una relación no solo insuficiente, sino también un poquito desequilibrada, porque como vemos, la exportación española a Tailandia es menos de la mitad de la exportación tailandesa a España. Esto es un fenómeno estructural, contra él no vamos a luchar porque lo determina el mercado, pero pues hay que saber que Tailandia tiene más cosas que vendernos que las que nosotros les podemos vender a ellos, ¿no? Aquí hay algunos logotipos de algunos de los principales exportadores. En términos de inversiones, pues ya comentábamos antes las tres grandes inversiones tailandesas en España, que es la inversión de Minor en hoteles NH, la inversión de Idorama en una fábrica de PET, las botellas estas de plástico, y la otra es SCG en Delta Labs, ¿no? Por el lado de la inversión española en Tailandia es mucho más modesta, tenemos unas inversiones directas del orden de los 70 millones solo, ¿eh? Principales empresas españolas aquí, pues está Herbar, se dedica a exportar arroz, está Tubacex, que fabrica aquí accesorios para tubería de acero inoxidable, SP, Soler y Palau, la empresa catalana que fabrica aquí ventiladores fundamentalmente para edificios y para túneles, Fagor tiene una fábrica de componentes electrónicos, Gestamp y Antolín tienen fábricas de componentes de automoción, Iberchem, estos son fragancias para la industria alimentaria y química, estos son grúas GH, Amadeus, la gran empresa de servicios públicos, y luego hay un conjunto largo de oficinas de representación, de filiales comerciales, de empresas que hacen franquicias, en fin, todos ellos pues son miembros de la Cámara de Comercio Hispano-Tailandesa, una institución a la que todos agradecemos mucho el impulso que da a nuestras relaciones. Se ha creado hace 2 años y tiene ya 58, 59 miembros. Francamente, un proyecto que va muy, muy bien y que nos ayuda mucho a visibilizar nuestra presencia, ¿no? Sectores de oportunidad, pues ya he ido apuntando algunos. En automoción es un sector francamente maduro, vinculado a la exportación a todo el mundo, en particular al Pacífico, pero también se exporta automóvil a España, y que es un proceso en transición hacia el vehículo eléctrico, ¿no? En transportes, pues hay grandes proyectos de ampliación, tanto de puertos y aeropuertos como del ferrocarril. Hay que electrificar el ferrocarril, mejorar la tracción y el material rodante. Hay también proyectos de ciudades inteligentes. En fin, todo ello en un contexto en el que las reglas de contratación son apoyarse en las compras públicas, es decir, prioridad para los locales, y los extranjeros tienen que limitarse o concentrarse en buscar socios locales con los que concursar. En energía, pues obviamente las energías convencionales son las que producen la mayor parte de la generación. Se está avanzando bastante en introducir gas natural licuado, que hasta ahora tenía un papel menor porque tenían gas natural directamente de tubería sin necesidad de licuarse. Está mejorando las redes de transmisión eléctrica. En gran parte, Tailandia compra parte de su electricidad a Laos, donde se genera mucha energía hidroeléctrica. Y obviamente se está avanzando mucho en las energías renovables y en algún momento habrá que apretar un poquito con lo del ahorro energético, que yo creo que hay un área para mejorar bastante, ¿no? En agua y economía circular hay un gran trabajo por hacer. La gestión del agua es muy, muy compleja, muy difícil. Hay grandes problemas, unos años con sequías, otros años con inundaciones.
tanto en el área agrícola como en el área industrial, y algunas veces afectan al consumo humano, ¿no? Entonces hay que mejorar mucho la gestión y la valorización de los residuos también, porque tanto los residuos urbanos como los industriales tienen bastantes dificultades. Es un área en el que Tailandia está muy necesitada de apoyo exterior. En la agroindustria, como decíamos antes, es una industria importante, pero tiene necesidades importantes de modernizarse tecnológicamente, tanto en el suministro de materias primas como en la mejora de los sistemas tecnológicos de la ganadería, de la acuicultura, que es bastante importante, ¿no? Hace falta estar a la altura de las necesidades de los mercados internacionales, que cada día exigen más calidad y más sostenibilidad, ¿no? La industria alimentaria, lógicamente, viene detrás de la agroindustria. Para la exportación de frutas, carnes, productos finales, pues tenemos serias dificultades porque hay bastantes barreras comerciales, pero a largo plazo pues habrá posibilidades de producir aquí, ¿no? En el área del food tech, es decir, los nuevos alimentos, la carne no, de origen no animal y similares, hay bastantes oportunidades, pero hay que invertir en innovación, ¿no? Lo mismo en farmacia, un sector bastante protegido, como en toda la región, pero con el que todavía hay bastantes oportunidades. En equipos médicos, Tailandia está razonablemente avanzada, son exportador importante de equipos médicos, pero todavía siguen quedando muchas oportunidades en un comercio en el que hay opciones en los dos sentidos, ¿no? Y bueno, en otros sectores pues hay muchos otros más, tanto en química, petroquímica, caucho. Tailandia es prácticamente el principal exportador de caucho del mundo y por tanto sus manufacturas pues están por todos los lados, ¿no? Pero de todas maneras, toda esta lista que yo les puedo poner aquí puede sonar un poco aburrida, porque a cada uno lo que le importa es su propio sector, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que se puede hacer es preguntar cada uno qué oportunidades tiene en su sector. Y en eso estoy a la disposición de todo el mundo que quiera hacernos preguntas concretas, ¿no? Si he de dar un repasito a las ventajas, retos y dificultades que tiene Tailandia para hacer negocios. Bueno, yo en primer lugar he puesto esa foto en la que también he querido expresar ese fenómeno de la dualidad, ¿no? Ven aquí en primer plano, junto al río, este conjunto de construcciones antiguas, tradicionales, algunas de ellas no muy glamurosas, y al fondo los grandes edificios con los diseños más innovadores, ¿no? Esta dualidad y esta convivencia de lo nuevo y lo viejo y lo antiguo, pues es lo que determina el país, ¿no? Y ahí hay que saber moverse, porque, a ver, los tailandeses son gente muy amable, pero valoran muchísimo el factor de la confianza. La distancia cultural que tenemos es muy grande, y por eso es muy importante tener contactos personales. Hay que intensificar los contactos. Por eso esta misión es importante, venir a ver y a conocerlo en vivo y en directo, en primera persona, y establecer un contacto personal, ¿no? ¿El país está muy abierto en muchos sectores? Sí, es verdad, pero también es verdad que está relativamente cerrados en otros, ¿eh? Por ejemplo, en el sector agroalimentario, pues hay considerables barreras a los productos finales, a la vez que grandes facilidades para importar productos intermedios y materias primas, ¿no? Entonces, bueno, todas estas barreras técnicas también afectan a la certificación de productos industriales, y con esos hay que, digamos, que tomarse ese mercado con interés y con cuidado, porque hay que pasar por unos trámites absolutamente ineludibles. Por otro lado, hay que resaltar que Tailandia es un país en el que hay unos cuantos oligopolios, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Y eso puede representar una dificultad, a veces insalvable, para el que quiera venir aquí a prestar determinados servicios. En concreto, para la logística, es un sector muy dominado por locales. Sí que es verdad que hay algunas empresas de logística extranjeras, pero el coste de la logística en general es alto porque no está suficientemente liberalizado el sector. Hay barreras considerables de entrada a inversores en servicios, y hay una ley que se llama la Foreign Business Act, que limita las posibilidades en determinados servicios.
de las compras públicas, pues son francamente complejas, están en la mayoría de los casos restringidas a las empresas locales. Casi casi para un extranjero es mejor ser subcontratista. De esa manera los riesgos los corre siempre el local, ¿no? El mundo laboral, pues, tiene algunas ventajas. Hay mano de obra interesante y a buen precio, pero tiene también sus exigencias y sus complicaciones. No todo es tan fácil como algunos creen. La gestión del personal es también una tarea compleja. En general, Tailandia es un país con bastante regulación, es un país en el que hay que seguir las reglas, porque si no, uno se puede encontrar con dificultades. Esa regulación, en parte, es contradictoria, en parte está anticuada, les falta mejorar la regulación. Están abiertos a ello, pero todavía hay muchas inercias que romper. Y finalmente, una palabra de alerta: cuidado con los negocios rápidos. Tailandia es un país, como todo el sudeste asiático, en el cual abundan las estafas por internet. Tener mucho cuidado. Los negocios rápidos suelen acabar mal. Hemos tenido toda esta etapa de la pandemia, con todos los problemas de los guantes, las mascarillas, etcétera. Ha habido bastantes casos de problemas. Tener bastante cuidado, por favor. Recomendaciones. Pues la verdad que es difícil dar recomendaciones desde un funcionario a un empresario, pero bueno, yo diría que no merece la pena perder mucho tiempo con la situación macroeconómica. Hay que ir a lo micro, a las oportunidades, que cada uno sabe cómo está su sector. Hay que centrar bastante la apuesta, centrarla en Asia, centrarla en la ASEAN. Es todo un gran continente, es todo muy grande, no hay que dispersarse. Hay que centrarse en un país. No se debe ignorar la región, pero hay que centrarse en un país, porque si no, esto es inabarcable, ¿no? Me preguntarán algunos, ¿cómo son los empresarios tailandeses? Pues bueno, yo ahí diría que hay como dos grandes grupos. Por un lado, los oligopolios, que tienen una posición de dominio absoluto en el sector. Y luego un gran mundo de pymes que compiten muy duramente por salir a flote, ¿no? En general son gente muy trabajadora, con muchas ganas de prosperar. Hay que conocerles, hay que estar con ellos, hay que establecer las relaciones personales. La distancia con la cultura europea y con la española, pues son importantes, considerable. No nos conocen demasiado, pero están dispuestos a conocernos. La distancia no es insalvable. Nuestra imagen, la imagen de España, es bastante débil. Nos conocen por el fútbol y por el turismo y por la comida, quizás. En términos tecnológicos y de calidad, nos vinculan como si fuésemos un país europeo, lo cual está bien, pero tenemos que reforzar nuestra imagen de empresa, nuestra imagen de producto, más allá de estas otras cosas, ¿no? Bueno, yo, si tengo que dar dos recomendaciones, pues recomendaré dos fórmulas. Lo que yo llamo la fórmula PPP, que no es las Public-Private Partnerships, sino la fórmula de la perseverancia. Esto hay que tomárselo a largo plazo. Toma tiempo construir relaciones, toma tiempo establecer la confianza. No, esto no son negocios rápidos. Hay que tener presencia, es muy conveniente tener presencia, y si hace falta hay que implantarse. No hay que dudar en implantarse, hay que hacer bien los números porque conviene asegurarse de que uno no va a perder dinero, pero la presencia es muy, muy importante. Sobre todo hay que tener un partner local, un socio local, hay que elegirlo bien. Quizás es un antiguo cliente que ahora pasa a ser socio, quizás es un socio del sector. Hay que plantearse tener un partner local, ¿no? Esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es lo que llamo la fórmula CIA, que hay que tener mucha, mucha constancia. Al fin y al cabo viene a ser lo mismo que lo anterior. Hay que sostener el esfuerzo. Típicamente los españoles venimos aquí y si no hemos hecho negocio en 1 o 2 años, ya tiramos la toalla y nos volvemos. No, aquí hay que estar más tiempo, hay que tener más paciencia. Los europeos que han triunfado aquí han triunfado después de estar aquí algunos muchos, muchos años. Hay que apostar por la innovación, tanto en nuevos productos, en nuevos procesos, en nuevos modelos de negocio. Los tailandeses están muy deseosos de buscar innovaciones, de progresar, y hay que unirse con ellos. Pero sobre todo hay que tener un poco de ambición, ¿eh? A veces somos todos demasiado timoratos. Ellos
van con un nivel de ambición muy superior al que tenemos la mayoría de nosotros. Aquí no vale la tibieza. Si uno está tibio, enseguida le va a venir otro competidor, europeo o asiático, que va a venir con más ganas. Así es que yo le animo a todo el mundo a que tenga también esa A de la ambición, ¿no? Entonces, bueno, pues por resumir, ¿qué podemos hacer nosotros desde la oficina comercial? Bueno, pues hacemos el trabajo que básicamente hacemos todas las oficinas comerciales, ¿no? Pues los informes, gestiones, consultas, lo de siempre, sobre todo centrados en los servicios personalizados, ¿no? Cada día trabajamos más con los servicios personalizados y cada día intentamos ir un paso más allá de lo tradicional, dejándonos las listas antiguas que nos llevaban a poco sitio, intentar entrar a hacer los servicios más a demanda, ¿no? Y bueno, pues no tengo mucho más tiempo y lo único que me da es dar las gracias y quedar a la disposición de todo el mundo que quiera hacer cualquier pregunta, cualquier propuesta, en fin. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias Luis, y sobre todo muchas gracias por ese extenso y detallada presentación con los apuntes, ¿no? Que es lo que pedimos normalmente, es lo que os pedimos, ¿no? Para que podáis transmitir a los empresarios, a los potenciales interesados en ir, ¿no? Esas características. Muchísimas gracias por tu presentación. Luego nos volvemos a reencontrar en el apartado de preguntas, que, bueno, recuerdo de que aquellos que estéis interesados en poder realizar preguntas las podéis hacer a través del chat y luego las comentaremos en la parte final. Y también, bueno, pues agradecer los saludos de Freddy y Josep Palau y del Indonesian Trade Promotion Center de Barcelona, que está conectado con nosotros, así como John Gerovich, ¿no? Que es de la empresa Best Global Logistics de Tailandia, que es un operador logístico también que trabaja entre Europa y el sudeste asiático y están acompañándonos hoy con nosotros. Yo, sin dilatarme más, voy a dar paso a Natalia Jorge. Buenos días. A Natalia tenemos la suerte de que estos días está aquí en Barcelona, todo y que su base operativa y su cargo, como recuerdo, es marketing de Asia Pacific Manager, ¿no? De la empresa industrial técnica pecuaria IPSA, y nos expondrá hoy su experiencia, ¿no? Y si cabe, pues algún tipo de recomendación, ¿no? Para aquellos empresarios que nos quieran acompañar e iniciar ese trayecto, ¿no? De aterrizaje o de primero contacto y después de aterrizaje en Tailandia. Adelante, Natalia, muchas gracias. Recordar, eso sí, también que Natalia es vicepresidenta de la Cámara que ha comentado hace un momento, que ha comentado un momento Luis, ¿no? De la Cámara Hispano-Tailandesa en Bangkok. Bienvenida y adelante. Buenos días a todos en España, buenas tardes en Tailandia. Primero de todo, bueno, es un placer y un honor para IPSA poder compartir nuestra experiencia en Tailandia y agradecer que hayáis contado con nosotros, ¿no? Para poner un poco en contexto lo que es IPSA, Industrial Técnica Pecuaria, bueno, es una pyme familiar que está localizada en Barcelona, tiene una fábrica de producción en Tarragona, en Vals, y se dedica a la producción y a la comercialización de aditivos para los piensos de producción animal. Entonces, la historia de IPSA comenzó en el año 68 y en la época de los años 80 fue cuando comenzó su expansión internacional, dedicándose a la exportación. Al principio, pues, lo que hacía era, pues, a través de distribuidores. IPSA vende productos a unos 60 países del mundo y en los años 80, pues, era a través de distribuidores. Pero en el año 2000 comenzó un proceso de implantación de propias filiales, de instalación de empresas propias en los distintos países. Consecuencia de ello, pues IPSA ha acabado teniendo 10 filiales por todo el mundo, unas de ellas en Asia y otras de ellas también en la región de Latinoamérica. En concreto, en Asia, IPSA tiene 6 filiales. En China, en Japón, en Vietnam, en Indonesia, en India y en Tailandia. La aventura de IPSA en Tailandia, digamos que comenzó hace mucho ya, pues en aquella época de los 80, cuando se vendían productos al mercado tailandés, se vendían a través de un distribuidor.
Pero bueno, al final, si quieres tener más imagen de marca, si quieres tener más posicionamiento en el mercado, pues lo más interesante es tener tu propia filial. Entonces, en el año 2019 comenzamos el proceso de implantación de nuestra propia empresa en Tailandia. Y bueno, he de decir que también ha sido gracias al apoyo de un organismo tailandés, el Board of Investments, que bueno, facilita, incentiva la inversión extranjera y esto también facilita un poco el proceso de implantación. Nuestra implantación como empresa en Tailandia pues ha tenido, digamos, que tres fases. Ha sido un poco diferente a las implantaciones de otras filiales en las que simplemente nos dedicamos a comercializar, pero sin embargo en Tailandia comenzamos la andadura con la creación de un laboratorio. Necesitábamos un laboratorio que pudiera dar servicio y pudiera entender las necesidades reales de nuestros clientes en Tailandia. Nuestros productos son fundamentalmente químicos, ¿no? Y lo que ocurre es que en el entorno tailandés, y, bueno, de la región del sudeste asiático en general, pues se comportan de distinta forma. Tailandia es una especie de sauna natural y resulta que los productos y los sacos pasaban cosas que nosotros no podíamos entender. Entonces decidimos tener un laboratorio que pudiera dar servicio a nuestros clientes y que también pudiéramos utilizarlo como laboratorio comercial para todos aquellos que quisieran también enviar muestras, y nosotros damos un servicio cobrando como un laboratorio tipo, bueno, los grandes laboratorios que hay, SGS o cualquier otro, ¿no? Pero de el sector concreto nuestro, que es, pues bueno, los aditivos de alimentación animal. A partir del laboratorio, también pensamos, bueno, podemos comercializar producto aquí también, a la vez que lo hace nuestro distribuidor. Entonces, comenzamos a vender nuestros propios productos directamente nosotros, a clientes finales, como algunos de estos que mencionaba Luis, como las grandes industrias de la alimentación tailandesas, CPF, o Betagro, o Thai Union, ¿no? Entonces, bueno, ese es... la evolución de nuestra instalación en Tailandia es crear un laboratorio, empezar a comercial nuestro producto, y la tercera fase en la que estamos ahora involucrados, que con un poco de suerte esperemos que a finales de verano ya podamos inaugurar, es una fábrica en la que podremos producir directamente en Tailandia para estar más cerca de nuestros clientes, para dar más flexibilidad a la producción y también, bueno, teniendo en cuenta un poco lo que ha ocurrido todos estos años con los problemas de logística, pues nos facilita mucho el acercamiento a nuestros clientes. ¿Por qué nosotros nos...? A ver, nosotros estamos instalados en Tailandia con esta estructura, que es un poco diferente al de la estructura que tenemos en otras regiones. Digamos que es más completa, tenemos un laboratorio, comercializamos y tenemos una fábrica. Y esto se ha convertido un poco en el centro de operaciones para nosotros en lo que es la región del sudeste asiático. ¿Por qué Tailandia? Bueno, en el sector agroalimentario, pues es un país muy importante que además exporta mucho a Europa. Digamos que nosotros vendemos aditivos de piensos animales que acaban en Tailandia, que en Tailandia alimentan a pollos y gambas, fundamentalmente, que exportan a Europa. Al final, nosotros como empresa europea, estas empresas que exportan a Europa nos ven como un valor añadido y el laboratorio que tenemos pues les ayuda a entender las dificultades técnicas que tienen a la hora de que sus productos sean estables en el tiempo. Entonces, eso es lo que hace que Tailandia sea para nosotros una localización muy importante y estratégica en la región. El laboratorio sirve también de referencia para otros países, desde Vietnam, desde Indonesia, desde Corea, nos envían muestras para poder evaluar qué está pasando, ¿no? Por otro lado, también, aparte de que para nuestro sector en concreto Tailandia es un país importante, desde el punto de vista logístico, las comunicaciones que hay desde Tailandia, tanto por mar como por aire, pues son muy buenas y permite, pues bueno, mucha movilidad. También una de las principales ferias del sector, bueno, la principal feria del sector en Asia se desarrolla en Bangkok y para nosotros también es atractivo. Es también un poco de marketing en sí mismo estar situados en Bangkok, recibir clientes de otros países que vengan a ver nuestro laboratorio, que les podamos ayudar en este sentido, ¿no? Por otro lado, con respecto a, bueno,
consejos o experiencia de haber pasado por este proceso de implantación en Tailandia. Bueno, también es decir que es consecuencia de tener una experiencia ya durante 20 años en la región. Hemos tenido otras empresas antes que Tailandia en los países de esa zona, con lo cual estamos un poco familiarizados ya también con lo que es la cultura asiática, pero Tailandia es el sitio ideal para nosotros para crear esta estructura, ¿no? Para tener éxito, como decía Luis, unos consejos o cosas importantes a tener en cuenta, para nosotros es fundamental, pues, bueno, determinante tener un equipo de gente local en el que puedas confiar, con el que se establezca pues, un vínculo en el que aprendemos mutuamente, porque al final son dos culturas muy distintas y tenemos que hacer nosotros un esfuerzo en entenderlos a ellos y ellos también en entendernos a nosotros. Al final hay personas en Tailandia que tienen una mente un poco más abierta, que son los que nos permiten entrar en ese mercado y esa mente abierta también es necesaria para nosotros, para enfrentarnos a situaciones que desde una mentalidad europea a veces puede ser difícil de entender, pero allí las cosas son así. Entonces, es otro mundo, otra filosofía de vida y eso es un reto, ¿no? Un consejo, yo diría que un consejo fundamental es un equipo, el equipo es determinante, una mente abierta, que estés dispuesto a aceptar cosas que jamás pensabas que podían pasar y también una capacidad de adaptación a esas situaciones nuevas que te permitan navegar y fluir y adaptar, o sea, en definitiva. Por otro lado, la burocracia en Tailandia pues sí que es un poco tediosa, al final es en todas partes, ¿no? Y al final hay que cargarse un poco de paciencia, de resiliencia y de, bueno, que estamos en un país donde los niveles de estrés, o sea, el estrés no es algo que se maneje bien, ¿no? Decir que es un mercado en mucho crecimiento, tanto en Tailandia como todos los países que lo rodean. Es una región, digamos que en ebullición y con un potencial de crecer enorme. Yo a todas las personas que estén interesadas en invertir en Tailandia, pues bueno, obviamente les invito a hacerlo. Es un reto, pero es también muy ilusionante, es muy interesante hacer una inversión en otro mundo. Y es muy enriquecedor a nivel personal y a nivel también profesional, ¿no? Te hace reinventarte porque te tienes que adaptar a unas circunstancias distintas y al final es esa la experiencia que tenemos nosotros en IPSA, ¿no? Obviamente es de un sector muy concreto, del sector agroalimentario, probablemente otras personas en otros sectores podrían contar otras experiencias, pero bueno, esta parte de tener un equipo de confianza, tener la mente abierta y ser capaz de adaptarse, yo creo que estos tres elementos yo creo que son comunes a cualquier industria que se implante allí, ¿no? Okay, aquí también se me había olvidado comentar, nuestro laboratorio en Tailandia tiene el nombre de ENCAP. No tiene el nombre de IPSA porque lo queremos utilizar como un laboratorio a que cualquiera, incluso nuestros competidores, puedan enviarnos muestras para entender y analizar qué es lo que pasa con el comportamiento de los productos. Y eso que decía Luis de la innovación, pues bueno, sí que es verdad que es muy bien recibido en Tailandia cuando aportas un valor añadido a lo que vendes, ¿no? Y bueno, pues nada, eso es todo por mi parte, un poco la experiencia nuestra y muchas gracias por la atención y bienvenidos a todos los que queráis venir a Tailandia, que es un país, la verdad, es un país muy agradable. Muchísimas, muchísimas gracias, Natalia, por tu exposición y por explicarnos ya no solo lo que es IPSA en sí, que es una compañía importante
en su entorno, sino también pues, por vuestra experiencia, ¿no?, en ese aterrizaje y vuestra trayectoria, ya no solo en el país, sino en Asia en general. También has comentado un tema importante que me ha llevado a recordar que yo he obviado citar a mi equipo. Has dicho que se necesita un equipo siempre de personas bien adiestradas. Yo quiero poner en valor a todo mi equipo, ¿no? Muchos de vosotros ya conocéis a Mónica Fornells, también tenemos incorporada a Lidia Arenas y a Lidia Santa Lucía, que estarán también a vuestra disposición para todos aquellos que deseéis complementar algún tipo de información respecto de la misión. Y ahora yo ya pasaría al apartado de preguntas, que yo creo que es el que puede ser de mayor interés para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Hemos mantenido una media contando con lo que son ponentes y asistentes de unas 30 personas a lo largo de esta ya más de hora y cuarto que llevamos en el webinar. Y yo, si os parece, como yo he recibido ya algunas de las preguntas, sin más dilación paso a comentarlas. Tenemos una que nos formula Antonio, que nos dice, bueno, el tema de la guerra de Ucrania no había salido, pero él lo pone en contexto. ¿Cuál se prevé que será el impacto de las exportaciones de Tailandia si el conflicto de Ucrania se alarga? Yo creo que esto es una pregunta dirigida más bien a ti, Luis, ¿no? Yo creo que el impacto va a ser por múltiples vías. Por el lado macroeconómico, pues va a haber un frenazo en el crecimiento en varios sectores, pero no creo que en el Pacífico sea donde más afecte, obviamente va a afectar más en Europa. Por la vía de la inflación, pues ahí hay un elemento fundamental. Aquí ahora los dos precios que están más disparados son de la energía y de los alimentos. Tailandia, como importador de piensos, pues tiene un problema. Pero bueno, más o menos lo está capeando. No es el país más afectado del mundo. Yo creo que obviamente nos está afectando mucho más en España que aquí. Sus problemas internos, para mi gusto, o en mi opinión, los problemas internos son más importantes que los que vienen derivados del exterior. Y los retos internos son los fundamentales. Si son capaces de resolver los retos internos, serán capaces de estar a la altura de los que vengan del exterior. Perfecto, pues yo creo que queda contestada la pregunta. Tenemos otra pregunta que nos formula Andreu desde Mataró y que yo creo que aquí tanto Luis como Natalia podréis opinar. Nos pregunta, ¿para constituir una empresa es necesaria la participación local? Entiendo que es constituir una empresa, bueno, en Tailandia, y si se ha de contar con un socio local por cuestión o bien legislativa o bien por recomendación. Depende del sector y depende de la actividad. Hay actividades en las que ni con local ni sin local no se puede participar, como son algunos servicios que están limitados a la inversión extranjera. Otros se puede participar hasta el 49% y otros se pueden participar al 100%. Por tanto, depende de qué sector hablemos. Perfecto, pues si nos quieren trasladar el sector de interés, pues lo comentaremos. Por ejemplo, en el sector de Natalia ellos han podido invertir al 100%, no tienen problemas, pero en otros no se puede invertir. Pues a ver, y por tu parte, Natalia, ¿algún comentario respecto? Sí que es verdad, bueno, como inversión extranjera, las empresas tienen algunas limitaciones que como local es como más libre. Por ejemplo, nosotros como inversión extranjera podíamos vender a clientes finales, pero no podíamos vender a distribuidores. Para eso necesitas unos permisos especiales. Sin embargo, si eres una empresa local, pues tienes el campo más abierto. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta que nos formula Joan, que va un poco ligada con este último comentario que habéis hecho, ¿no? Pero él lo centra y dice, ¿hay algún tipo de ayuda o exención o bien incentivo para la implantación empresarial?
obviamente el Board of Investment es fundamentalmente un esquema de incentivos fiscales. Entonces, según el sector, ellos saben modular sus incentivos. Si uno viene a hacer un sector, digamos, tradicional, un sector maduro, le van a dar muy pocos incentivos. Si tiene suerte, no tendrá trabas. Si viene a hacer alta tecnología, va a tener muchos incentivos. Depende del sector. Todo depende del sector. Muy bien. En ese sentido, nosotros tuvimos, sí que tuvimos el apoyo del Board of Investments, se llama BOI en Tailandia, y sobre todo también por crear el laboratorio que está en el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación, a las afueras de Bangkok, a la de una universidad. Y bueno, para nosotros es muy importante el desarrollo y los análisis de los productos, y eso, bueno, aporta valor añadido, y yo creo que también facilita un poco que te inviten a invertir. Muy bien. Respecto a la pregunta anterior, Andreu sí que nos ha comentado, él se refería al sector de la consultoría en cuanto al tema de lo que comentábamos de la participación local. Bueno, la consultoría lamentablemente está básicamente cerrada. Ahí no hay ni incentivos ni posibilidades de participar. Pero, teóricamente, en la práctica siempre se encuentra un mecanismo, siempre encuentra uno, un socio local con el que sí. También depende de qué consultoría hablemos. Si estamos hablando de consultoría de, digamos, de tecnologías de la información, no es lo mismo que hacer consultoría general, ¿no? Pero en general la consultoría es un sector restringido en el que no hay muchas facilidades, pero se pueden encontrar mecanismos y vías. Aquí las cosas teóricamente pueden ser muy difíciles, luego en la práctica pueden ser menos difíciles si uno encuentra la manera. Y en sentido contrario, a veces cosas que parecen muy fáciles se complican. Yeah. Entonces no hay que fiarse nunca de las apariencias. Muy bien, tendremos en cuenta este comentario en nuestro próximo viaje a Tailandia, Luis. Tengo yo una última pregunta que nos ha entrado ahora de Félix de Tarrasa y referente al sector automovilístico, ¿no? Que nos pregunta cómo se prepara el sector automovilístico para su transformación hacia la fabricación de vehículos eléctricos. Bueno, hay un plan muy ambicioso por parte del gobierno, que consiste básicamente en dar incentivos fiscales a la compra, reducción de aranceles, incentivos a la fabricación, incentivos al comprador e incentivos al fabricante, ¿no? La realidad es que en todo esto, como la industria, los líderes de la industria son los japoneses, Tailandia depende mucho de lo que decidan los japoneses. Son incentivos que el Board of Investment, el Ministerio de Industria, preparan para incentivar a los fabricantes, fundamentalmente japoneses y también algunos europeos, incluso algún chino, a que consideren Tailandia como su base de fabricación. Pero, bueno, su fundamento esencial es que hay que crear las cadenas de valor. Las cadenas de valor todavía están en una fase inicial. Están todavía con las cadenas de valor del automóvil, digamos, actual. No están con las cadenas de valor del automóvil futuro. Fábricas de baterías hay una y hay varias que están pensándose, pero todavía no se ha avanzado demasiado en esto, ¿no? Entonces, el vehículo eléctrico es un proyecto de futuro, pero todavía no es una realidad. Ellos básicamente ahora lo que están exportando son SUVs a grandes todoterrenos y grandes furgonetas para los pickups. Tailandia es un especialista en pickups. Entonces, el pickup es un vehículo que probablemente va a ser de los últimos en electrificarse. Ya. Yeah. Pues muchas gracias, Luis, por la respuesta. Yo, si mi equipo no me indica lo contrario, no tengo ya ninguna pregunta más que nos haya entrado a través del chat. Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, ahora es el momento. Pues parece que no, que ya todo el mundo ha hecho sus preguntas. Bueno, pues ya solo me queda pues ya hacer la clausura de este webinario. Sobre todo, dándoos muchísimas gracias
tanto a ti, Luis, como a Natalia, y también excusar a Cristina y agradecerle su soporte porque nos ha tenido que abandonar porque también tenía una reunión importante a la cual tenía que asistir y no ha podido estar en todo el webinario, pero ya nos ha dado esa primera visión y mensaje del embajador. Y bueno, volver a insistir en que aquellos que sigáis teniendo interés, el próximo 6 de septiembre, a la misma hora local de Barcelona y la hora local en Tailandia, tendremos la oportunidad de poder volver a debatir sobre Tailandia, la misión empresarial del puerto de Barcelona y cómo hacer negocios en Tailandia. Así pues, muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los ponentes, y seguimos en contacto. Muy bien, muchas gracias Manel y todo el equipo. Hasta luego, Natalia. Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.